Somos la Unidad Técnica de Infraestructuras y dependemos del Vicerrectorado de Economía y Gestión. Desde la Unidad Técnica de Infraestructuras se gestiona todo lo referente a la construcción de nuevos edificios y a la rehabilitación de los espacios de la Universidad de Salamanca. Quienes trabajan aquí también atienden las averías e incidencias que se producen en la institución salmantina. Nosotros nos encargamos de coordinar todas las obras que se realizan en la universidad y el mantenimiento de los casi 80 edificios de que disponemos en la universidad, con casi 500.000 metros cuadrados. Para ello contamos con varios técnicos, estoy yo como arquitecto, hay varios aparejadores, tenemos a un ingeniero. En el área de obra nueva se encargan de la construcción de los nuevos edificios que necesita la Universidad de Salamanca. En primer lugar, se asigna un crédito para la obra y se realiza un estudio previo de las necesidades que debe cubrir la nueva construcción. Se analiza el futuro proyecto y se inicia el expediente de contratación. Pero aquí desarrollamos una labor de la ejecución de la obra, todos los controles necesarios para ejecutar la obra de acuerdo con el proyecto y con la normativa vigente. También desde aquí se llevan a cabo las obras de los edificios del campus de Villamayor. A partir de ahora vamos a licitar varias obras. El Centro de Caracterización de Recursos Biológicos, esperamos que se pueda contratar la redacción del proyecto en un par de meses. Y a su vez el anexo de la Facultad de Geografía e Historia, esperamos que pueda salir a licitación antes de final de año. Este es el área de mantenimiento y obras menores dentro de la Unidad Técnica de Infraestructuras. Nosotros en este área nos encargamos del mantenimiento general de todos los edificios, de la gestión de obras menores y de la colaboración con otros servicios. El mantenimiento como tal de todas las infraestructuras de la universidad, de todos los edificios, se gestiona mediante partes de incidencia. Una vez que se recibe el parte, como te decía, nosotros bien tenemos un taller propio, que tenemos carpinteros, fontaneros, albañiles, electricistas y calefactores. O bien con la gente del taller, con nuestra gente, con nuestros trabajadores del taller, o bien, si son incidencias que no pueden atender las personas del taller, con empresas externas. En el área de mantenimiento también se encargan del sistema de climatización y electricidad de los edificios de la USAL. Desde este área se trabaja en disminuir la emisión de CO2 al ambiente y en el ahorro energético. Pues desde hace 2 o 3 años ya se están instalando en los cuartos galeras de la universidad centralitas de regulación que vía internet las manejamos desde el puesto de control este mío, incluso desde cada ordenador de cada consejería. El mismo sistema que hemos implantado en los cuartos de caldera lo queremos también implantar en los edificios para control de alumbrado, sobre todo, y control de consumos. Ya hemos hecho algo en la Biblioteca Francisco Vitoria, se han sustituido todas las luminarias por luminarias de bajo consumo, con regulación en función de la luz solar. En todas estas actuaciones, sobre todo en las obras menores, colaboramos mucho con diferentes servicios, como puede ser el Servicio de Asuntos Económicos, el SAS, el CPD, el Servicio de Salud Laboral.